Hola gente, ¿cómo están? Soy David Lozano y aquí les voy a mostrar cómo es el camino de un cantante, cómo se llega a la televisión, y lo van a ver todo ustedes, van a estar metidos ahí adentro conmigo y yo lo voy a mostrar desde adentro, ustedes van a ser parte. Así que quédense prendidos que acá comienza el show. Gente, pasen. ¿Cómo va? Bueno, gente, ahora me van a acompañar todos y van a ver cómo es un día de cuando una persona va a la televisión, de cómo se preparan. Yo hace mucho que no me apasiona, hace un año, y bueno, estoy medio nervioso, pero bueno, contento, así que van a acompañarme en todo este camino. Espero que les guste, que se diviertan. Bueno, y vean cómo es más o menos un poquito la vida de un artista. Acompáñeme, compadre. Nada, me desperté a las 8 de la mañana, en realidad a las 6 porque no me podía dormir, estaba muy nervioso por esta vuelta. Y estaba nervioso por otra cosa, porque anoche, a la noche, no sé qué quise hacer, quise colgar una camisa, me mordí una percha y se me salió el diente. O sea, se me salió el diente. No sabes lo que me pasó ayer. A un día de volver a la tele, no sé qué quise hacer con una percha, la mordí y se me saltó el diente. Me quedó acá el diente, se me salió la mitad del diente, me tuve que pegar con la gotita. Cosas que a mí no me pasan. Bueno, después que llamé al dentista, nadie me quería atender porque era sábado. Bueno, me fui, me compré una gotita y me pegué el diente. Me contaron. Estaba cerrado. Porque según ya lo notaste, que te ruego. Bueno, estamos yendo a la peluquería acá al frente, amigo. A ver qué hace con la capucha. Bueno, y salimos para el estudio. No te confundas. Bien tempranito, como le gusta. Que esté barriendo ahí el estudio. No te pasión. El amigo Walter. Pero antes pasamos por la peluquería y el peluquero que ayer me dijo que me iba a atender hoy me dice, ¿puedes esperar media hora? O sea, quería que espere media hora para que me levante el jopo, nada más. Tomando en cuenta, sabemos que usted ni pitonizo, ni vidente, pero sí con experiencia a bordo. Vamos. Bueno, entonces ahí nos fuimos directamente a los estudios del próximo sábado. Bueno, ya estamos en pasión, ya un ratito paso por esa puerta y salimos al aire. Contento, está Uriel Lozano ahora, mi primo. Bueno, después vemos ahí. Bueno, llegué y estaba Rosita, me saludé con Marcela Baño, con Lisandro, con Ale, que me molestaba y no me dejaba hablar cuando estaba filmando. Y estaban todos ahí en el backstage. Y había cosas raras, no sé, había como mucha gente rara. Hola, ¿cómo estás? Tanto tiempo. David Lozano, ¿cuánto quiero venir? Todo bien. Qué lindo que estás. Bueno, quieren saber la verdad, él fue mi novio hace muchos años y me dejó embarazada. Bueno, contame, ¿qué pensás vos de Tiago, de la bomba tucumana? Tiago es amigo, yo te voy a poner ahora. Ah, muy bien. ¿Qué te dice? Te vimos en bailando ahí, siempre acompañándonos. No, no, Santiago es mi amigo. ¿No te acuerdas? Ahora estoy quedando. Muy bien, disfruta tu momento. Me alegro.
estar el programa también de Gaby, ATS. Sí, vamos a estar con la Gaby. Seguimos el próximo bloque. Chau, chau. ¿Qué estabas haciendo ahí abajo, Alte? Es terrible, Alejandro. No, no. ¿Cuántos son ustedes? ¿Cuántos son? ¿Cinco, no? ¿Cinco son? A volar, no me aguanto y me acerco a hablarte. ¿Quieres tomar lo que tú quieras? Te voy a invitar por esta noche, dejarte llevar. Hay algo que debo confesarte. Quiero que me des tu ay, ay, ay. En mi mente solo estás tú y tú y tú. Y ahora llega alguien que hace mucho bajó de Tucumán por ti, pero no se quería mover. Venite para Capital, venite a Pasión que te estamos esperando. Él es David Lozano. Te guste o no, yo no soy el que te va a esperar. Quieras o no, no voy a caer.